estén juiciosos en sus casas, los que pueden, porque sabemos que hay mucha gente que no puede. Amaré toda mi vida, está en mi corazón. Yo no quiero su toda la vida. Pero le deseo en este momento lo mejor del mundo y pues la vida sigue. La separación entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo sigue dando de qué hablar. A pesar de que ha sido mucho tiempo que se viene rumorando esta separación, recordemos que fue tan solo hace unos días cuando esto se estuvo confirmando por la misma pareja. Mismos que habían mencionado entonces que su gran historia de amor simplemente había quedado en el pasado. Incluso el reconocido actor colombiano estuvo rompiendo el silencio sobre el tema y estuvo asegurando que en ningún momento hubo una tercera en la discordia y que mucho menos le gustaban los hombres como se venía rumorando. Y a pesar de que ambos han comenzado a hacer su vida cada quien por su lado, lo cierto del caso es que en los últimos días ha resaltado que Carmen Villalobos se encuentra plena y feliz con este nuevo estado civil. Luego de muchos meses de rumores y dimes y diretes, luego de que ellos incluso tenían mucho tiempo sin aparecer juntos a través de las redes sociales, finalmente se confirmó la noticia de la ruptura de esta particular pareja. Una pareja que siempre mostraba que su vida era una especie de cuento de hadas y que su boda había sido la más soñada del mundo del espectáculo. De hecho, las últimas fotos donde ellos aparecían juntos databan del año 2021 y luego de que se anunció su ruptura, cada uno la eliminó de su perfil. Y aunque justamente en un inicio parecía que querían mantener la discreción sobre su separación y que no iban a hablar más al respecto, lo cierto del caso es que el famoso actor colombiano ya ha mencionado su ruptura en varias oportunidades. Y luego de aclarar entonces las verdaderas razones de su separación, sí estuvo diciendo que en su vida él siempre va a amar a Carmen Villalobos. Pero mientras vemos entonces cómo Sebastián pareciera estar un poco más afectado por la situación, por su parte vemos entonces a una Carmen Villalobos que parece entonces estar disfrutando en pleno su soltería, pues justamente se ha encargado de mostrar a través de las redes sociales cómo se encuentra plena y feliz con todos sus proyectos profesionales. Razón por la que entonces Carmen Villalobos ha estado entonces enviando un mensaje a través de sus redes de que ella piensa disfrutar la vida siendo feliz y se ha encargado incluso de bailar en varias oportunidades para deleitar a sus seguidores. Así que todo indica que el mensaje que ella quiere enviarle no solamente a sus seguidores ni al mundo del espectáculo, sino particularmente a Sebastián Caicedo, es que a pesar de haber terminado con su matrimonio, ella vive plenamente feliz y en armonía con su trabajo. Mientras que por su parte en el caso de Sebastián Caicedo, él recientemente también estuvo dando una entrevista al periodista Carlos Ochoa, donde justamente estuvo hablando de esta ruptura de su relación y estuvo mencionando que en efecto ya todo había quedado en el pasado. Sin embargo, se atrevió a asegurar que en el caso de Carmen Villalobos, él la iba a amar para toda la vida. Recordemos que esta pareja era una pareja que parecía ser un cuento de hadas y que incluso para sorpresa de muchos, ellos llegaron a unir sus vidas en matrimonio en 4 ocasiones. Sin embargo, solo una de ellas fue la más conocida por sus seguidores. Sin duda alguna, la más popular de las uniones de Sebastián Caicedo y Carmen Villalobos fue la que se dio el 18 de octubre del año 2019 en Cartagena. Pero justamente para el aniversario de su boda, la propia actriz fue la que se encargó de revelar que ellos también habían unido sus vidas en 3 ocasiones más. Una serie de ceremonias, eventos y celebraciones que hizo entonces que la pareja gastara alrededor de 485 millones de pesos. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.